distintos son los sectores que en los últimos días han hecho visibles sus peticiones al gobierno distrital para que se les tenga en cuenta en medio de la emergencia sanitaria que mantiene en aislamiento a la población colombiana. Uno de esos sectores es el gremio de los conductores de busetas que prestan su servicio público en Barranca Bermeja. Estamos cumpliendo con lo que se llama tener el parque automotor quieto para que esta enfermedad o esta epidemia que está abarcando a nivel nacional y a nivel mundial no nos afecte en Barranca Bermeja. Contribuimos con eso, quedar nuestros parques automotor stand-by, quietos. Pero como ustedes ven, somos familias que vivimos del día a día, que en estos momentos no estamos llevando un ingreso económico a nuestra familia ni a nuestro hogar. Pedimos a usted, señor alcalde, como primera autoridad de este distrito llamado Barranca Bermeja, que nos colabore, que nos ayude, que no se olvide de nosotros. Espera este sector de la población ser tenidos en cuenta en las ayudas que como mercado se entrega a la alcaldía de este distrito. Estamos viviendo una situación económica difícil y queremos venir ante usted para ver qué soluciones o cómo nos puede también ayudar, ya que se nos han acabado las despensas en nuestros hogares, ya que tenemos familias que dependen de nuestros salarios y en este momento no estamos generando. En este momento no hay recursos. Se nos han agotado, señor alcalde, y venimos ante usted para ver cómo nos puede ayudar en esta situación. Este gremio de conductores hace parte de las empresas de transporte debidamente establecidas en la ciudad de Barranca Bermeja, aunque existen otras que prestan sus servicios al comercio y a la industria local.